a un nuevo videito. Soy Saraí, por si son nuevas por aquí y aún no me conocen. Gracias por estarme acompañando con este videito nuevamente. El día de hoy, chicas, es martes, día de descanso del esposo y también de nosotros. Ah, no sé qué, nosotros nunca descansamos, no me hagan caso. Bueno, pues el día de ahora vamos a hacer una limpieza súper rápida en toda la casa. Quiero que me acompañen porque al rato nos vamos a estar yendo a comer el caldito de res con mi suegra. Y pues acompáñenos porque yo no quiero que se me haga tarde y quiero dejar mi casa limpiecita. El cuarto está hecho un desastre, ni la cama está hecha aún. Hay que barrer, hay que trapear súper rápido y te vamos a decir a Alison que si nos ayuda para acabar más rápido. Y pues nada, chicas, espero que este video les guste y que sea de su agrado, así que comencemos. Y bueno, amigas, al esposo también le picaba la casa, así que también se puso a ayudarme junto con Alison en lo que yo acomodaba el cuarto y tendía la cama. Pues ellos se pusieron a lavar unos poquitos trastes que había, a recoger la sala, que eran nada más juguetillos por ahí que andaban tirados de mía, y una que otra cosilla para que no se viera el desorden en la casa. Así que yo con mucho gusto y con tranquilidad hice mi cama, porque ya saben que la cama, mientras esté hecha la cama, amigas, el cuarto se va a ver bien limpiecito. Así que eso es algo que debemos de hacer en cuanto no levantemos. Yo no lo hice, ¿verdad? Porque me metí a bañar para estar lista y pelarnos para la calor, porque allá donde estaba mi suegra, pues hace más calor que aquí donde yo vivo, ¿verdad? Y pues sí, chicas, también me puse a darle una barrida y una trapeada a mi cuarto, porque, ¿qué creen? De los dos cuartos que tengo aquí en mi casa, es el que más ensucia, no sé por qué. No sé si le den ganas a todos de meterse aquí a mi cuarto, pero siempre se ensucia más mi cuarto y se llena más de tierra que el de las niñas. Entonces, pues sí, es por eso que siempre ando barriendo y trapeando más bien el mío que el de ella. Y pues aquí en la casa son bien flojos para la escoba, lo que es Alison y mi esposo, así que eso sí me tocó hacer, andar barriendo toda la casa para que no se quedara pues también sucia. Como les comenté al principio, no la trapeé porque realmente no vi que estuviera tan sucio el piso, y como ya nos urgía irnos, ahora sí, como dijera Chenche, córrele para que nos vayamos, pues no estuve trapeando, pero la barrida sí la di, amigas, en toda la casa. Y listo, amigas, ya medio limpiamos la casa para irnos y no dejarla sucia. Llevo aquí ya mi material porque le voy a hacer pedicure a mi suegra y a mi concuña. Y llevo también ropa porque nos vamos a quedar a dormir allá. Vamos a ir al rato a cenar allá a la calle y mañana tenemos una fiesta. Así que pues ya llevamos toda la ropa y pues vámonos. ¡Mande! Y pues bueno, amigas, nosotros teníamos unos pendientitos. Bueno, yo no, mi esposo tenía unos pendientes, así que me dijo, pues acompáñame. Y le dije, pues ni modo que no te acompañe, aquí vengo ya contigo. Pero ahí ando yo queriéndoles siempre mostrar pues los bonitos paisajes que yo tengo por acá, que es puro cerro y es puros ranchos y son puros potreros. Y por acá veníamos bien bonito, se miraba el cielo porque ahí quería yo ver, amigas. Y pues bueno, ya aquí ya habíamos llegado a la casa de mi suegra y aquí me estuve preparando yo con todo mi material a sacarlo, a desinfectarlo para estarle haciendo sus uñitas. Nada más le hice aplicación de gelish y le pinté sus uñitas, y lo de los pies pues también le pinté las uñas y se las arreglé, porque pues me dijo, ah, pues Rosy, házmelo porque pues ya me urge. Y pues yo dije, pues va, no me hace nada y yo se lo hago aquí, yo se los acomodo. Y pues sí, amigas, por aquí yo les anduve grabando un poquito de todo porque pues ya saben que no estuve en mi casa, se imaginarán, porque no he subido videos. Duré como 3 días sin subir videos por lo mismo, porque andaba de callejera yo nada más. Y pues bueno, aquí les estuve grabando de todo un poquito. Ya por aquí le puse el agua calientita para que se le remojaran los pies, en lo que yo le hacía las uñas a mi suegra, pues para que se remojaran los pies y fuera más fácil pues hacerle la limpieza en los pies.
Y bueno, amigas, al siguiente día pues nos levantamos bien modorros. O sea, a nosotros nos toca dormir en el piso ahorita que vamos con mi suegra porque tiene casa llena. Y pues por nosotros no hay ningún problema. Nosotros nos tendemos en el piso una colchonita y bien a gusto dormimos con el ventilador de techo y todo bien pipiris night. Entonces pues aquí estamos queriéndonos levantar ya, yo bien modorra también. Y pero me tenía que levantar porque, ¿qué creen? Tenía cita con la Ali, que me hace las uñas, con una amiga. Entonces, pues sí, a lavarnos los dientes, la carita, un cafecito para levantarnos y para comenzar nuestro día. Alison no se quería levantar, esa niña es huevona, huevona cuando vamos con mi suegra, porque en la casa sí se levanta bien tempranito, son las 7 de la mañana y ya está levantada. Pero como dice mi mamá, los chiquillos se lucen en casa ajena y por Dios que sí. Y bueno, amigas, la razón por la que fui a ponerme uñas es porque esta última vez que me puse, vieran qué a gusto hacía mis deberes de mi casa. No me dolían las uñas al final de terminar de lavar y eso me gustó bastante. Y dije, no, pues ahora sí me voy a estar poniendo cada mes uñitas y vean qué bonitas me quedaron. Porque ya ven que yo me estaba pintando mis uñitas con gelis. Yo solita, pues una vez, pues dije, ah, pues vamos a que me pongan uñas. Una vez no hace daño y no, vieran qué a gusto hago mis deberes de mi quehacer. Y aparte, pues mis uñas no me duelen. Y otra de las cosas es que esta uñita que me pusieron es tipo coffee y la verdad que está muy, muy a gusto y muy... Haces todo bien, bien como si fuera tu uña. Y bueno, pues ya me emocioné, pero vean, aquí ya eran las 2 de la tarde y me dice mi esposo, pues rápido, ponte a arreglar que se nos está haciendo tarde para la fiesta, porque ya les dije que teníamos una fiesta. Y yo andaba, la verdad, ya bien bigotuda, entonces dije, pues me voy a depilar la cara porque yo me la depilo seguido, me corto todos los vellitos que tenga en mi cara y la verdad que cuando haces esto, pues el maquillaje se penetra mucho mejor y se ve más lisita la cara. Así que pues me puse yo, hijas, a depilarme toda la cara y vieran qué bigotuda estaba, qué bigotuda andaba. Pues bueno, me pinté también, me di una manita de gato. Dije, pues me voy a poner pestañitas, me voy a planchar el cabello, amigas, para andar bien guapa. Y pues el calor no me dejó, ¿verdad? Me planché el cabello y la calor no me dejó. Y al final me terminé haciendo una colilla, una colita así acomodadita. Según yo me la acomodé, pero al último me la quité y me... ¿Y sabe qué tanto me hice yo en el cabello? Pero sí se veía la diferencia, sí se veía la diferencia de que si andaba cambiada y si me había bañado. También se anda guapeando, ¿qué? También se anda guapeando.
Y amiga, solamente a mí se me ocurrió plancharme el cabello en esta temporada de calorón, no, 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 que está haciendo. Y dirán, ¿en dónde estás, Araí? Pues bueno, yo estoy aquí en la cochera de mi suegra porque era donde más venteaba. Y aparte, aquí arriba de mí había un ventilador que avienta aire sabroso. Entonces dije, pues ahí me voy a planchar el pelo para no sentir calor. Y no, amigas, el calorón me entró por todas partes, hasta por la cabeza. Y ya al último, pues como les dije, iré, me terminé haciendo una colilla ahí para que no se me esponjara el cabello y no explotara yo de la calor, porque la calor me pone de malas. ¿A quién me la pone de malas? Porque a mí sí. Y pues bueno, amiga, la cara ya la tenía preparada, ya me había ya afeitado, ya me había hecho, me había puesto la crema del día, el primer y todo, y ahí me empecé a pintar. No tengo ya brochas, amigas. Me di cuenta que necesito comprarme brochas para las sombras porque me estuve poniendo las brochas. Las sombras, perdón, con el dedo, pero pues bueno, este fue el resultado final. Vean nomás qué chula ando, qué chula me veía, no sé qué era. Este era el outfit que traía del día, un pantaloncito, unos aretitos, una blusita, y al final, vean, no sé qué me hice, nomás me enredé el cabello en dos y no fue ni trenza lo que me hice en la cola, pero se veía bonito. Y bueno, amigas, ahora sí nos fuimos a la fiesta. Estaba decorada así como de bien mexicana, bien bonito. Había mariachi, qué bonito. Ay, a mí me encanta el mariachi, tocar, escucharlo. Se me pone la piel chinita, pues como no era, si soy jalisciense. ¿Qué más le gusta el mariachi? A ver, déjenmelo en los comentarios, a ver, para ver si sí son mexicanas o no. Y pues bueno, amigas, aquí ya apenas iba a empezar lo bueno, porque iba empezando a tocar el mariachi. Empezaban con las mañanitas, cómo no. Y la fiesta era del patrón de mi esposo anterior, porque en su anterior trabajo pues tenía otro patrón, y y cumplió años, se festejó el señor, ya era señor grande, pero disfrutamos la fiesta como nunca. Esa mía, vean, esa mía le encanta bailar como el papá, le encanta andar haciendo su argüende ahí. Y ella lo que escuche tocarte lo baila, así sea una bocina con música, a ella le encanta bailar y le encanta sudar, así como el papá. En todo se parece al papá, esa niña, en todo. Pues bueno, amigas, nosotros también nos gusta bailar, ya saben que a mí, a mi esposo, las hijas no son impedimento para disfrutar fiestas o lo que sea. Las niñas no nos estorban en nada y nos encanta disfrutar de los días de descanso. Cuando hay fiesta, pues bueno, qué chido, mucho mejor. Y cuando no, pues también nos disfrutamos el uno al otro, porque es muy importante eso, amigas, que uno se acople el uno al otro, ¿verdad? Y pues ahí está mi Allison, vean, quiero que vean también mi plantita que me voy a estar llevando, que estaba de centro de mesa y era nada más y nada menos que una hierbabuena, porque no tengo, amigas, y en cuanto llegué le eché el ojo a la hierbabuena y dije, pues me la voy a llevar yo. Y vean, ¿qué es lo que les digo de mía y el papá? Son igualitos, los dos igualitos para bailar. Y por aquí les voy a estar dejando, pues, un recuerdito cuando mía esté grande, que vea lo loca que andaban. Y ella también, que su mamá vea cómo le gustaba andar bailando también a la mamá y al papá. Y bueno, amigas, pues este video hasta aquí va a estar llegando. Espero que les haya gustado, espero que me hayan acompañado. Yo sé que no fue nada de limpieza ni como se acostumbra a ver los videos aquí en este canal, pero también quiero que vean la parte mía, que me gusta divertirme, que es lo que hago cuando descanso. Y pues ya saben que yo soy bien alegre, así recuérdenme que soy bien alegre, también enojona, pero también me gusta divertirme y también disfrutar pues mi vida, porque estoy joven y pues no le hago daño a nadie, ¿verdad? Aquí estamos yo y mi esposo disfrutando, y pues bueno, yo me despido con este video, como les dije, gracias por haberme acompañado y por haberse quedado aquí hasta el final. Las leo en los comentarios, porque yo me doy cuenta quién sí se queda hasta el final. Yo sí digo, ah, mira, sí vio todo el video porque me está diciendo de esto o del otro. Y pues bueno, amigas, Dios me las bendiga enormemente y gracias nuevamente por haberme acompañado una vez más.